La palabra que traigo para usted de parte del Señor se llama el pecado original. The original sin. El pecado original. The original sin. Ahora, ¿cuál es el pecado original, hermanos? What is the original sin? ¿Cuál es el pecado original? What is the original? He escuchado tantas versiones de lo que es el pecado original. I've heard a lot of versions of this. Muchas versiones de lo que es el pecado original. A lot of versions. Hoy se lo voy a comentar yo a usted bíblicamente. But now I'm going to tell you biblically. El pecado original. Original sin. Quiere decir que es el primer pecado, ¿verdad? Porque es el original. First sin, because it's original. Bien. El pecado original no es un pecado que se cometió en el jardín del Edén. The original sin didn't happen in the Garden of Eden. No es la papaya, la manzana, el plátano, el mango que se comieron Adán y Eva, como dicen por ahí. It's not the fruit that Adam and Eve ate. Tampoco es que se comieron la torta antes del recreo. It's not even nothing else before that. Me expliqué, ¿verdad? tampoco, no es nada de eso. El pecado original, the original sin, se originó, it originated en el cielo, in heaven. El pecado original, el primer pecado se originó en el cielo. Was in heaven. ¿Quién lo cometió? Who made it? Satanás. The devil. ¿Cuál pecado fue? What sin was it? Rebelarse contra la rebeldía. Rebellious. Fue el pecado original. Was the original sin. Tanto así, so much like que marcó, that it was marked. Marcó. It marked. Todo sobre la tierra. Everything on earth. Porque el pecado original, because the original sin, recayó sobre la tierra. Fell on earth. El diablo fue arrojado a la tierra. The devil went, invadió la tierra. And he invaded earth. Selló la tierra. He sealed earth. Con el pecado. With sin. Por eso dice, mire, eso es bien importante. Very important. ¿De dónde fue formado el hombre? That where was the man born from? ¿De dónde? From where? De la tierra. From the earth. De la tierra. From the earth. De la tierra. From the earth. El libro de los Proverbios dice, the Proverbs says, porque el pecado se encuentra en dónde? For the sin finds itself in? Arraigado en el joven, dice. In the youth. Arraigado en el muchacho. Found in the youth. Mira lo que dice, pero la vara de la corrección, but the staff of the correction, lo alejará de él. We'll get that out of him. Va a quitar la rebeldía. We'll take out rebellion. Pero ¿qué pasa? But what happens? Cuando no, ¿qué es la vara? What is the staff? ¿Qué es la vara? What is the staff? ¿Te recuerdas Moisés? You see Moses? La sabiduría, ¿qué es la vara? What is the staff? Corrección, el castigo. Ok, déjame que lo pongo de derecho. Discipline. La vara es autoridad. Staff is authority. La vara es autoridad. Staff ¿te is recuerdas cuando aquel no recuerdo aquel hombre que se metió con su propia nuera que se vestió de prostituta? ¿Cómo se llamaba este hombre? Algo así era. Bueno, uno de ellos, usted me entiende. Ahorita traigo la revelación aquí, por el otro lado traigo la Biblia. Pero él iba, dice, ¿y qué le dejó en prenda? Lo que era el anillo, el báculo y la manto eran autoridad. Eran autoridad. So, dice, la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Por qué la vara de la corrección? Por mucha atención. ¿Cuál es la vara de la corrección? Tráigame la manta que está por aquí. Lo que está atrás. Este es un simulacro, ¿eh? Ahí no está, santo de los barros. Está en el otro, ahí. Qué corto, ahí. Está bien. Pórtese mal ahora sí. El pastor. Esto no es, ¿verdad? Pero el pastor trae un báculo siempre, ¿verdad? Dice en la Biblia. Hoy en día ya no sé qué traiga. Pero los pastores traían un báculo, ¿cierto? Ahora. Pongan mucha atención. Traían un báculo en una mano. They had one in one hand. En la otra mano que traían. In the other hand, they had what? Una vara. A staff. Una vara. A staff. Porque el báculo. Because the. Usted sabe que el báculo tenía el gancho. The other part had like a hook. Cuando una ovejita went estaba queriendo descarriarse. Wanted to get away. Primeramente lo que hacía es tendía el báculo. Before y la jalaba. The hook and they brought it back. Pero como había algunas cabritas. But after were some goats. Que no, que querían ir a comer de aquel pasto. That wanted to go to the other land. Entonces el pastor sacaba la varita de la corrección y. ¿A dónde vas? The pastor would get the rod and correct. Entonces la vara significaba autoridad. The staff mentioned as autoridad. Authority. ¿Qué se ha perdido en los hogares? Who has left the houses? Bam! Autoridad. Authority. Autoridad. Authority. Trabajó tanto Satanás en quitar la autoridad del hogar. Se las mujeres dijeron, nos volvemos liberados. And other women said that we'll be free. Ahora es la, ¿cómo se llamaba? Se agarraron el pañuelo y le hacían así. The women have put a bandana over their head. Liberación femenina. Liberación femenina.
La liberación femenina. Free will of the women. Saben, mujeres, una maldición que se aventaron ahí fuerte. And they don't know what kind of curse they brought over. Y ahora están pagando las consecuencias. And now they're paying the consequences. Porque dijeron, yo no quiero autoridad sobre de mí. Somos iguales. I don't want authority over me. I want to be equal. Somos iguales. I want to be equal. Bueno, la Biblia nunca me dice eso. The Bible never marks that. Tenemos la misma autoridad delante de Dios en lo espiritual, tenemos la misma autoridad, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos dones. The equal authority, el hombre y la mujer, the men and women. Pero el Señor, a Dios le plació algo. But the Lord had been grateful. No a los pastores, not to the pastors, no a mí, not me, no a su esposo, not your husband. Pero Dios dijo, mujeres, said, women, mujeres, women, sujétense, subject al marido. To your husbands. Ponme mucha atención. Pay attention. Sujetar no es como que sométase. Subject, not to submit. Antes de empezar el versículo capítulo 5. Before verse 5. A ver si corremos todos por ahí. Es, if pero, we all run there. Efesios, Filipenses. Vamos a correr a uno de esos dos. Filipenses 5. Efesios. Filipenses. Sí. Efesios 5. Ephesians 5. Capítulo 21, perdón, 5, el capítulo 5, versículo 21 dice: sométanse los unos a otros en el temor de Dios. ¿Quiénes se deben someter? ¿Quiénes se deben someter? Unos a otros. Pero ahora ponga atención en la institución del matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. As is the Lord. ¿Como a quién, hermanas? As the Lord. Hermanas, ¿como a quién? Como al Señor. ¿Como a quién? Al Señor. ¿Y cómo estamos sujetos al Señor? And how we subject to the Lord. En todo. In everything. ¿Qué le decimos? Hágase su voluntad, papito. Entonces, lo que está instituyendo Dios en el matrimonio es que la mujer se sujete al marido. No soy machista, espérenme tantito, no corra en enojarse. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿El marido es qué? ¿Quién es la cabeza de su trabajo? ¿Quién es la cabeza de tu trabajo? Who works here? Who's the head? Who's the head of your who's your head house? I like my father. Huh? Mi boss, dice mi jefe, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de su trabajo? Su he's jefe. The head of the work is the boss. ¿Quién es la cabeza de su hogar? ¿Quién es la cabeza de en el hogar tuyo? Who's the head of the house? Su esposo. Husband. Entonces, ¿qué significa la cabeza? So what does the head mean? Autoridad. Authority. Autoridad. Pon atención, si quieres revelación, le voy a dar un montón. If you want revelation, pay attention. No quiero saber si dar un vaso de leche para que la digiera. O darle poquita para que no se empache. Pero tan solamente en el libro de Génesis. Hay una infinidad que tengo más de 2 años queriendo saber de los capítulos 1 y 2. Casi le puedo asegurar que de los versículos 1 y 2. Pero quiero extenderme un poquito más. Y no he podido salir en 2 años de estarlos estudiando. No he podido salir. Y le puedo dar revelación tras revelación, tras revelación, tras revelación. La luz, las estrellas, todo lo que hay. Por eso ahora pongan mucha atención a lo que les voy a compartir el día de hoy. That's what pay attention to what I'm going to give today. ¿Quién es la cabeza, dijimos? Who is the head, said? La autoridad. Authority. El patrón, el marido. Pon atención desde cuando en el jardín del Edén, ¿qué le dice el Señor Dios a la serpiente? What does the Lord say to the serpent? Pondré enemistad entre ti y la mujer. In you and the woman. Y tú le dirás en él, palabra mía para carcañar. Me decepciona. Palabra hebrea para carcañar. Si ya estudiaron que guerra espiritual, que palabra hebrea para carcañar, talón. Palabra hebrea para carcañar, error. Dice, y tú la adivinas en el carcañar, siempre la harás dar malos pasos. Al hombre, a la mujer. To the woman. Tú le dirás, tú le harás en carcañar, pon atención, mujer. Pero la mujer te aplastará la cabeza. The women shall aplast. Ahora, la buena noticia, varones, es que ¿quién es la novia de Cristo? Is who is the wife of Christ. ¿Quiénes somos las mujeres? Hombres y mujeres dentro de la iglesia, estamos aplastando la cabeza al diablo. Hombres y mujeres en la iglesia, tenemos la autoridad que Cristo nos ha dejado para pisarle la cabeza al diablo. Aleluya.
Pero por años he estado trabajando el diablo, he estado trabajando. But year after year he's been dealt with and working. Y ha quitado la autoridad de los hogares. And took out the authority in the house. Logró sacarlo. And he logró poner su sello. And he put his seal. Y ahora las familias están batallando. And now the families are being destroyed. Hijos que crecen sin padre. Children without father. Madres que crecen a los niños sin el esposo. Women who raise them without their husbands. Y ahora tenemos un mundo volteado de pies a cabeza. And now we have a world turned upside down. Y no lo podemos arreglar. And we can't fix it. Porque no hay hijos de Dios que se levanten en poder y autoridad. They have authority power. Y empiecen a reprender los aires. And start to rebuke them. Y empiecen a reprender los montes. And start to rebuke them. Y empiecen a reprender en las ciudades. And start to rebuke the city. Que vengan y oren. That they come and pray. Que rodeen sus ciudades. They go orando y declarando y decretando. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Se perdió. He's been lost. ¿Qué le están enseñando ahorita a la iglesia? What are the teachers teaching? Un evangelio humanista. A gospel un evangelio humanista. A humanist gospel. Yo te digo lo que hay que hacer y te voy a hacerlo. What we have to do and how we have to do. Otros te dicen lo que hay que hacer. Others just tell you what you need to do. Y casi te dicen que no lo hagas. And then they also say that you don't even porque have tú no tienes el poder ni la autoridad. Because you don't have authority. La tiene el apóstol, la tiene el profeta, la tiene el pastor, la tiene el maestro, la tiene el evangelista, pero tú solamente apóyalo. All the ministers have it, but all you have to do is if you have it. El del frente no es nada sin usted. Is the front is nobody without you. Yo no soy pastor si usted no estaría aquí. I'm not a pastor without you being here. Porque no había quien predicarle la palabra. I wouldn't have anybody here. Lo voy a buscar. I would go look. Pero si no hubiera nadie, but if there's nobody, no sería evangelista. I wouldn't be an evangelist. Nadie somos nada sin los demás. Nobody is anything without anybody else. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pecado original, ¿dónde se originó? Original sin, ¿dónde fue? ¿Cuál es el pecado? Rebeldía. Rebellion. Rebeldía. Rebellion. Y a la rebeldía se le incluye la vanidad, el orgullo, la jactancia, todo ese paquetote tan grandote que trae la rebeldía. That's what just rebellion has. Ahora, el pecado original, natural, carnal, ¿cuál es? Original sin, flesh, carnal, what is it? La mentira. La mentira. Lie. La mentira. La rebeldía. Bueno, ¿qué lo vemos bíblicamente? What we see? Génesis. In Genesis. Capítulo 1. Chapter 1. Yes. Bueno, capítulo 2, perdón. Cuando esté ahí me da un amén. Chapter 2. ¿Estamos? Amén. Bien, tome apuntes. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. No, yo necesito que me apoye. ¿Cómo le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, se da cuenta, solo dijo, y mandó Jehová Dios diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Punto, cambia de tema. ¿Cierto? ¿Cierto? Necesito que me siga. Capítulo 3. ¿Estamos? Amén. Pero la serpiente era astuta más que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Pregunta, ¿cuándo dijo Dios no lo tocarás? When did God say you shall not touch? ¿Cuándo dijo Dios no lo tocarás? Nunca. La mujer, the woman, miente, lies, con todos los dientes. No. Y lo peor es que le miente al diablo. Ay, es que el diablo me trae. No, hombre, mujeres, ustedes son expertas. La mujer le miente al diablo. The woman lied to the devil. Casi ni lo puedo creer. I can't even believe it. Pero la mujer le mintió al diablo. But the woman lied to the devil. ¿Dónde dijo Dios ni lo toques? Where did God say, dijo eso, dijo, no puedes comer. He said, you cannot eat. Sin embargo, ella dice, no dijo que ni lo tocáramos. But you can't touch it. Bien exagerado, ¿verdad? Exaggerated. Ahora, ¿estamos entendiendo? Are we understanding? Pecado original natural. Original sin natural. Mentira. Mentira. Was lie. Mentira. Was lie.
¿Qué es lo más grande y lo más abundante que hay en toda la tierra? What is great and more abundant on earth? Mira. Is lying. Entra así, mira, como un microscopio así que ni lo pueden ver. It comes in like a microscope. Y en todo lado, le miente usted al pastor, le miente a Dios, le miente al esposo, le miente a la esposa, le miente a los hijos, le miente a todo el mundo. You lie to the whole world. ¿Por qué decimos, ay, es una mentiría? Yeah. Because they say it's just a lie. Así entró. That's how it entered. Así entró, gracias. That's how it entered. Al jardín también. To the garden. ¿Cómo? Así. How? Así de chiquitita. Like this. Además, ni siquiera tuvo que engañar a la serpiente a la mujer. La mujer quiso engañar al diablo. La mujer quiso engañar al diablo. ¿Estamos entendiendo? Pecado original. Original sin. ¿Sabe usted por qué destruyó Dios? Do you know why God destroyed? La ciudad de Sodoma y de Gomorra. Sodom and Gomorrah. Porque estaban igual que estamos llegando a este mundo. Al punto que estamos llegando, ellos estuvieron también. Because we are getting to the time. Ya no había respeto por nada. There's no more respect. El otro día le voy a dar más revelación porque no tengo mucho tiempo. Another day I'll give you more revelation. Pero usted sabe que cuando Abraham comió, but when Abraham ate, con Dios Padre, with God Father, Dios Hijo, God Son, y Dios Espíritu Santo, and God Holy Spirit, capítulo 18 de Génesis, chapter 18 of Genesis, ahí encuentra usted toda esa revelación. This is where you find all the revelation. Comió con ellos tres. They ate with them three. Y cuando fueron los ángeles, and when the angels went, que eran el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, where was Jesus and the Holy Spirit, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, in the city of Sodom and Gomorrah, así que los hombres habían cambiado. ¿Qué? What did the men change? Su costumbre natural. Their natural y que custom. Las mujeres también habían cambiado ¿qué? And the women have changed su what? Costumbre natural. Their natural ¿y custom. ¿Qué sucedió? And what happened? Dijo Dios, estos ya se han corrompido hasta el tope. These are corrupt over the top. Por lo tanto, los voy a destruir. For which I'm going to destroy them. Se cuenta de Sodoma y Gomorra. Talks about Sodom and Gomorrah. ¿Sabe cuántas ciudades se destruyeron en realidad? Do you know how many cities were destroyed? Todas las ciudades que estaban alrededor eran cinco ciudades en total. There's five que Dios destruyó con fuego. That God destroyed with fire. En esa ocasión. In that occasion. ¿Por qué? Why? Porque estaban corrompidos. Because they were corrupt. Algo que ha corrompido, escúcheme bien, en el ámbito espiritual y natural. In the spiritual realm. Es la corrupción sexual. Is corruption sexual? No, parece ser que no están aquí. No, it seems like you guys aren't here. Es la corrupción sexual. Is a sexual corruption. Bíblicamente, bíblicamente la Biblia nos dice, the Bible says, y los hijos de Dios and the children of God, vieron a las hijas de los hombres, saw the women of the men, y se metieron con ellas, and they interlaced with them. Corrupción, corruption, sexual. Lo que ha tumbado a los grandes imperios, what have knocked down the great empires, lo que ha destruido grandes imperios, what have knocked down the great empires, es la corrupción sexual, is sexual corruption. A los romanos que estaban teniendo una gran orgía, in Rome was a grand orgy. Bam, se les clavaron, los derrotaron. And they were defeated. Los persas estaban teniendo una gran orgía. Persians were having orgies. Los destrozaron. And they defeated. Usted puede leer algo bien simple cuando está leyendo ahí la historia de David. You can see something as simple as David. No, cuando hacen que se circunciden aquellos, se ponen una gran borrachera y todo. Bam, les entran también ahí. Todos los grandes imperios se han destruido por la corrupción sexual. For the sexual corruption. Este mundo se está destruyendo por la corrupción sexual. Ponga atención. La iglesia se está destruyendo por la corrupción sexual. La sexualidad está entrando a la iglesia en una manera descarada. Unmasked. Yo les decía, no sé si fue el jueves o el sábado, el domingo pasado. I don't know if it was Thursday or the last Sunday. ¿Cómo debería de darnos vergüenza? How should we shame? Porque en la iglesia católica, in the Catholic Church, están sacando a las personas, they are taking out people, que van bien descaradas. They are going. Usted sabe que hay quienes llevan el escote hasta acá por el ombligo y les están diciendo ahí sálgase porque esta es la casa de Dios. They're coming half naked and y es triste que la iglesia cristiana esté permitiendo todo eso pasando. And y nos queremos hacer de la vista gorda. Santo. ¿Qué está pasando? What's happening? ¿Qué está pasando? What is happening? Hace 12, 13, 15 años los pastores decían, hermanos, cuídense de la nueva era. Hermanos, cuídense de la apostasía. 15 years ago, the church was saying, be careful with apostasy. Entró. It entered. Se sentó. It's got seated. Está entre nosotros. It's in between us. Y estamos bien cómodos. And now we're all comfortable. Porque, ay, pues que vivan como quieran, pues que al cabo ya estoy salvo. Let them live how they want.
La palabra de Dios dice lo siguiente. The word of God says the following. Que si yo le digo al pecador, if I tell the sinner, de cierto morirás por tu pecado, you shall die for your sin. Si tú no se lo dijeras, and you don't tell him, a ti te demandaré su sangre. I shall demand you his blood. Lo cual nos quiere decir. That's what it's telling us. Cuando usted está permitiendo o solapando el pecado, when you're allowing or taking care of sin, usted es responsable delante de Dios por eso también. You are responsible to God. Aleluya. 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 No, mis hermanos, mejor le cierro aquí. Le invito a que me acompañe al libro de Génesis capítulo 3. No, ya, eso ya lo vimos. Vamos mejor al libro de Isaías. Déjeme continuar más con el pecado original. Cuando esté en Isaías capítulo 14, por favor. Isaías 14. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el capítulo 14, versículo 12 al 17, que dice lo siguiente. 14:12. Ponga mucha atención, esta es la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo? Y si se cae, ¿quiere decir que dónde estaba? ¿Parado o encima de él? ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Por dónde? Por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Si va a subir, ¿dónde estaba? Abajo. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió las cárceles. ¿A quién está describiendo? A Satanás. Y le dice y le vuelve a repetir, arrojado fuiste, ¿por dónde? Por tierra. ¿Arrojado fuiste por dónde? Por tierra. ¿Dónde se anidó el pecado? En la tierra. ¿Dónde se anidó el pecado? En la tierra. Y el hombre fue formado en la tierra. En la tierra. Ahora le cuento una revelación para su vida. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Aún no estaba el Edén. Aún no estaba el Edén. Cuando el hombre fue formado, estuvo un tiempo y dijo, Dios está contaminando todavía más. Dios va, forma el Edén y el hombre no quiere entrar en el Edén. Dios se le dice, ándale, hijito, al jardín del Edén. ¿Qué es el jardín del Edén? El lugar santo. El lugar santo. Donde la presencia de Dios habitaba, donde Dios descendía y hablaba con Adán y con Eva. Pero claro, todavía no llegamos con Eva. Me introduce el Señor, por eso es que usted al hombre ve que lo tiene que arriar para que entre a la iglesia. Y la mujer siempre va a contentar a la iglesia. And the woman is always happy to get. Hacen el llamado al altar, la mujer se levanta, no espera dos veces, corre al altar. Call the altar call. El hombre ahí como que no, yo no. The man rather fighting. Y se está manifestando allí. No, jale, yo no quiero ir. Yo no me pego llamada. Manifest their demons and you don't want to go from. Porque la mujer. Because the woman. Con atención. Pay attention. Al hombre lo tiene que empujar Dios al jardín del Edén. Man has to put, God has to push man to the front. Lo pone a dormir. Pues le pone su anestesia. Le hace la cesárea. Pues, a lo primero que se le practicó la cesárea no fue la mujer, fue al hombre. Le saca Dios la costilla. God brought out his rib. Y se avienta una obra de arte, Señor. And he brings it hard. Yeah. Preciosa. Precious. Miren. Está Adán. There was Adam. Estaban los animales. There was animals. Y había una paz tremenda. And there was a great peace. Estaba Adán. There was Adam. Los animales. Animals. Estaba Dios con ellos. And God was with them. Y había una paz tremenda. There's a great peace. Estaba Adán. There was Adam. Estaban los animales. There was animals. Estaba Dios. And God. Dios creó a la mujer. God made se woman. Acabó la paz. The peace was gone. Bueno, eso era parte, eso no va a ser. Para que no se estuviera durmiendo. Pero se acabó la paz. The peace was gone. Aleluya. Aleluya. Señor lo forma. God forma a la mujer. Makes woman. ¿Dónde fue creada la mujer? Where was the woman created?
En el lugar santo. In the holy place. En el lugar del Edén. In the garden. Donde la presencia de Dios descendía. El hombre estaba contaminado. La mujer estaba limpia. La mujer buscaba de Dios. El hombre rehuía de Dios. Santo. Glory to God. Por eso cada vez que hay ministración, cada vez que hay iglesia, llegan las iglesias llenas de mujeres y pocos hombres. And little men. Por eso ir a la iglesia es de hombres, mi hermano. Es de hombres. Is of men. De hombres con un corazón alabar a Dios. With a heart to worship God. Y Dios formó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. And God formed men and women in the garden of Eden. Y entró el pecado al jardín del Edén. And the original sin found itself. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios sacó la costilla del hombre, when God took out the rib of the man, estaba contaminado el hombre. The man was contaminated. Le quitó la mandana. Santo. Porque era que mintió. ¿Sabes qué es una mujer? Pero Dios los creó, los crea, los pone en el jardín del Edén. God formed them in the garden of Eden. Y los bendice. And He blessed them. Y los bendice. And He blessed them. Y dice, and He says, por tanto, for which? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Shall leave your mother and woman. Dejará el hombre a su padre y a su madre. The man shall leave y se unirá. And they shall unite. Y se unirá. And they shall unite. No están en nada. No, y se unirá. And they shall unite. Y una sola carne. Y se unirá. And they shall unite. A su mujer. No ¿a quién? A su mujer. ¿A quién? Y serán. Una sola carne. One flesh. Una sola carne. One flesh. ¿Qué está pasando entonces hoy día? What's happening nowadays? Acaban de aprobar la ley gay. They have just proved the gay law. Todos los Estados Unidos. All United States. No hay un estado. There's not one no hay una iglesia que se pueda negar. One church that can neglect. Al matrimonio gay. The gay marriage. Que me cierren la iglesia. That they close the church. Que me cierren la iglesia. That they close the church. Por internet se lo digo. Que me cierren la iglesia. I tell you. Pero nunca voy a participar en eso. But I'm not going to be with them. No, soy un hombre de Dios. I am a man of God. Voy a continuar siendo un hombre de Dios. And I'm going to continue being a man of God. Me reuniré en las casas, en los montes, en los valles. In the house, pero the voy a seguir esparciendo but la palabra de Dios. It is your responsibility. Esa es su responsabilidad también. It is your responsibility. Isaías capítulo 28. Isaías. Aquí vemos cuando Satanás es arrojado por dónde, por tierra. Lo vuelve a decir una y otra vez que lo arrojó a dónde. La tierra. A la tierra. Isaías capítulo 28 ahora. Isaías. Cuando usted ahí me da un amén. Amén. Isaías 28. Okay, ahora déjeme llegar. Ya estoy. Capítulo 28, versículos 13 al 19. Alguien que lo tenga lo lea con voz de arcángel. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean levantados, alaranzados y presos. Hasta ahí. Un poquito aquí y un poquito allá. Gracias. La palabra del Señor, ¿qué dice al principio, hermano? The word of God. La palabra de Dios mandamiento. Será mandamiento. Mandamiento. ¿Será qué? Tras mandamiento. Mandamiento tras mandamiento. Precept upon precept. Renglón tras renglón. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. En otras palabras, un poquito y otro. Esto va a permanecer reglón tras reglón, línea tras línea, generación sobre generación, nación sobre nación. La palabra de Dios tiene que permanecer. Y dice: y un poquito aquí y un poquito allá. Se le añadirá aquí y se le añadirá acá. La palabra de Dios mantendrá siempre sus estándares. Jamás se dará por menos de lo que está escrita. Aleluya. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Versículo 6. Cuando esté ahí me da un amén. Amén. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Versículo 13 dice. 13. Ponga mucha atención. Pay attention. En Edén, ¿en dónde? En Edén. ¿Qué era Edén? What was Eden? El lugar santo. The holy place. En el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, ¿los primores de qué? Tus tamboriles. Flauta y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Punto. Hágame un punto ahí, un paréntesis. Los primores de tus tamboriles. ¿Cuáles son los tamboriles? What is the workmanship of your tambourines? Uno de los de nosotros. Estos son más modernos. ¿Dónde están los de nosotros? Where are ours? Okay. Son panderos. Estos eran tamboriles. Los que tenían la piel de cabra o de cerdo o lo que fuera. Y eran los tamboriles. Dice, los primores de tus tamboriles y tus flautas, ¿qué dices? Estuvieron preparados para ti en el día. They were prepared for you, what? En el día de tu creación. Lo cual le da a ustedes entender claramente que Satanás, Luzbel, era el director de la alabanza en el cielo. Pónganme mucha atención. He aquí por qué las personas no les gusta danzar en la iglesia. Porque cuando el Señor estaba preparado para crear al querubín más hermoso, dice que era el más hermoso que había, que el Señor iba a crear. Y los ángeles ya estaban esperando así. Cuando va a haber alabanza para el Señor, worship the Lord, entra el diablo. The devil enters. Y cae una atmósfera pesada. And there's a heavy. Hay veces, escúchame bien. Los que son músicos alguna vez han estado en el grupo de la alabanza. The ones who are musicians, they've been in the worship team. Hay veces que uno se está muriendo aquí porque se termina la alabanza. There's some people that are dying. De lo pesado que está en la mente, ya que el tamborero me dice que sí. ¿Sí o no? Finish. ¿Cómo se siente? How does it feel? Siente pesado, como que estás peleando. Como que estás peleando. Feels like you're fighting against something. Está uno aquí, dale, dale, dale. You're playing, and the people are just. Ya uno quiere ser, no quiere ser. And one just wants to stop the worship. Porque a mí me encanta la alabanza, a mí me encanta la alabanza. Hay veces, hermano, que cierra, está cerrado. Y no la gente. Es el diablo que cerró a la gente. Porque la gente no viene con un corazón dispuesto a recibir. Are not willing to receive. A dar, más bien dicho, no quieren recibir, pero no quieren dar. They want to receive, but they don't want to give. Y le dice, démosle la alabanza al Señor, hermano, que levante sus manos. Worship to God, lift your hands. Viejo, levanta las manos. Oh, man, let your hands. Tome la pistola, ¿por qué levanta las manos? Show me the guns, I'll lift my hands. Viejo, levanta las manos, está diciendo el pastor. The pastor telling you to lift your hands. Do you know why you want to raise it up? Porque es la obra del diablo. It's the work of the enemy. A mí que me interesa si levanta las manos o no. What does it matter if you raise it up? Yo no quiero encaminar. I want to push you. A que sepamos alabar a Dios. So we know how to worship God. A que nos rindamos a Dios. So you render ourselves to God. Si los ángeles hacían bulla, if the angels did works, si regló tras regló, como dice la escritura, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, line after line, la Biblia nos dice alábale con todo, the Bible says, con panderos, con flautas, con arpas, con temple, con todo, with flutes, alaben al Señor. Worship the Lord. ¿Por qué no alabamos a Dios? Why don't we worship? Que es la obra del diablo, deteniendo nuestra adoración a Dios. Holding our worship to God. Porque el diablo, si de algo se molesta, es de lo que tú le puedes dar a Dios. Because, well, you can give to God. ¿Le quieres dar alabanza al Señor? El diablo te paga. ¿Quieres orar para Dios? El diablo te duerme. Pray for God. ¿Vienes a la iglesia a Dios? You come to church. Y el diablo te pone el aburrimiento y te pone a dormir. And the devil comes in, puts you lazy because he wants you to be. ¿Cuántos dicen está caliente? How many people say it's hot in me? ¿Cuántos dicen está caliente? How many people say it's hot in me? Pórtese bien para que no se vaya al infierno, ya está mucho más caliente. Because you don't have to fall hard down. Vayas acostumbrando mejor. Or start accustoming yourself. No, reprendemos eso. No, we're here. El diablo siempre se va a oponer a lo que usted le pueda dar a Dios. The devil su alabanza, su agradecimiento, sus ofrendas, todo. He's up against what you can give to God. El diablo no quiere que usted le dé nada a Dios. The devil doesn't want you to give nothing to God.
Y cuando la palabra dice tú habitas en medio de la alabanza, imagínese el coraje que le da el diablo. Imagine what the devil feels. Que usted sea el que le quitó su lugar. Knowing that you took his seat. Que le quitó su lugar. Knowing that you took his place. Aquel que antes alababa a Dios. Ahora tiene que pelear con usted. Porque usted está alabando en la presencia del Altísimo. Por eso el diablo se enoja tanto. That's what the devil y dice. Tus tambores, tus tamboriles, tus flautas estaban preparados para ti en el día de tu creación. ¿Cierto? Amén. ¿Dónde estamos? 14, 28, 14. Tú querubín grande y protector. ¿Quién era un ángel? Un querubín protector. ¿Protector de qué? De la gloria de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras. ¿Cómo eras? Perfecto. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. ¿Hasta cuándo? Mira por qué se halló maldad en Satanás. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es una contratación? Cuando te pagan, ¿cierto? Te contratan, te pagan. La paga del pecado es. La paga del pecado es muerte. Cuando el Señor le dice a Adán, no coman, y a Eva, no coma de este fruto, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Le pregunto, ¿comieron o no comieron? Not to eat of the fruit, they eat or not. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se murieron? And what happened? Why did they die? Porque la muerte es una separación. Because death is separation. Dios los sacó del lugar santo. God took them out of Dios los sacó del lugar santo. God took them out of cuando tú pecas. When you sin. Cuando tú pecas. When you sin. Ustedes no. Cuando la iglesia peca. When the church sins. Cuando la iglesia peca. When the church sins. Se aparta de Dios. They depart from God. Cuando la iglesia peca. When the church sins. Se aparta de Dios. They depart from God. Un pecadito chiquito. A small sin. Una mentirita chiquita. A small lie. No, ya no, como que ya no me estoy enfriando. I don't want como go. Que ya no quiero ir a la iglesia. Cuando menos lo acuerdas. Remember, estas millas, your miles, millones de millas, million of miles, de la presencia de Dios. Of the presence of God. ¿Y qué pasa? And what happens? Ya no quieres ir a la iglesia. You don't want to church. Ya no sientes la presencia de Dios. You don't want the presence of God. Ya no quieres participar en las cosas de Dios. You don't participate porque in the un God. Poquito aquí y un poquito allá. Because of the beginning te fuiste alejando de la iglesia. You went away from the church. Te fuiste alejando de la presencia. You went away from the presence. Fuiste muriendo espiritualmente. Te enfriaste. You got cold. Y ahora Dios tiene que volverte a levantar de donde estás caído. And now God has to pick you up from where you have fallen. Y vez tras vez Dios viene y te extiende la mano. And God, after time, He keeps on. Vez tras vez Dios te levanta. God picks you up. Vez tras vez Dios te quiere ver alegre. Time after time, He wants vez to see tras you vez Dios te bendice. Time after time, He wants to bless you. Dios te bendice. God wants to bless you. Y que Dios te bendice. Said, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Sé qué? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. ¿Por dónde? Por tierra. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando leímos en el capítulo 14 que Satanás había sido arrojado del cielo, no voy a entrar en esa revelación, digo que es mucho. Pero todo lo que está en el cielo, la creación espiritual, esto que vivimos es solamente el reflejo, es la sombra. Y eso bíblicamente te lo puedo mostrar. El tabernáculo ya está hecho en el cielo. La gran ciudad de Jerusalén dice que se asentará sobre el antiguo Jerusalén. Tantas cosas, pero no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es lo siguiente.
vimos que Satanás fue arrojado del cielo. Pero cuando leemos el libro de Job, encontramos que el diablo sigue subiendo a la presencia de Dios en el cielo. Y le pregunta al Señor, ¿dónde andaba Satanás? Dice que se presentó con todos los demás ángeles. Y le dice, pues de andar, de recorrer la tierra de aquí para allá. Y le dice, oh, no has visto a mi hijo. Have you not seen my son? ¿No has visto a mi hijo, Juan de Dios? Joe, or Juan, ¿no? Ponga su nombre. Put your name. Ponga su nombre. Put your name. Porque cuando hay un corazón que alaba a Dios, because there's a heart that worships God, Dios lo enaltece. God is y Dios se lo restrega en las narices al diablo. And God puts him y le dice, ¿ya viste a mi hija? And he said, look a mi hija? Look at my daughter. ¿Ya viste a mi hijo? Have you seen my son? ¿Ya lo viste? Have you seen him? Y el diablo se enfurecía cuando and the devil gets mad. Condición. Le dice, ¿y cómo no te va a temer? He says, how are you not going to be? ¿Lo tienes? If you have him, lo tienes. If you have him, lo tienes. If you have him, lo tienes. Cercado. Cuando estás en la presencia de Dios, el diablo no te puede tocar. Cuando estás alabando a Dios, el diablo no te puede tocar. Porque Dios te cerca. Porque Dios te protege. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor. Cuando tú temes, aleluya. With a heart with God, Dios te protege. God protects you. Y no manda cualquier ángel. He doesn't say whatever angel. Dice el ángel de Jehová. He says the angel of Jehovah. Dice el ángel de Jehová. The angel of Jehovah. Acampa alrededor de los que le temen. Camps around the ones who fear. Glory to God. Amen. Glory to God. Y le dice, oh, ya lo miraste. He says, oh, have you seen him? Lo tienes cercado. You have him surrounded. Lo tienes cercado. You have him surrounded. No entendiste. You didn't understand. Dios te tiene cercado. God has you surrounded. Dios te tiene cercado. He has you surrounded. Habitas en el hueco de la mano de Dios. Are you in the hand of God? Habitas en la mano de Dios. You're abiding in the hand of God. Y cuando el diablo viene como una mariposilla, como un mosquillo, like a mosquito, el Señor le hace así al diablo. God just no molestes a mis hijos. Don't get away from my son. No molestes a mis hijos. Don't get next to my children. Están en el hueco de mi mano. Porque mis manos fueron atravesadas por ellos. Aleluya. Porque vi hasta la última gota de mi sangre por ellos. I give the ultimate of my blood for them. Y le dice el Señor, aléjate de ellos. And the Lord said, get away from them. La palabra pecado del griego amartía quiere decir un poder que somete al hombre. Sin means a power that submits man. Un poder que somete al hombre. A power that submits la Biblia nos lo declara de la siguiente manera. The Bible says it in the same way. Dice, en los mismos pecados que vosotros anduvisteis cuando estaban muertos. In the same way that Jesus had you when you were dead. Dice, pero ahora has encontrado la vida en el Señor. But now you find life in the Lord. Dice, pero el pecado, but sin, se manifiesta. Manifest. Se manifiesta. It manifests. En los hijos de desobediencia. In the children of desobedience. ¿En los hijos de qué? Desobediencia. Rebeldía. Rebeldía. El pecado se manifiesta en los hijos de desobediencia. The sin manifests in the pecado. Pecado. Sin. Un poder sobre, un poder que somete al hombre. A power that submits man. Pecado. Sin. Pensamiento, palabra o acción. Thought or action. Que una determinada persona considera que va en contra de la voluntad de Dios. It determines an action that's against God. Pecado. Sin. Es una transgresión. Is a transgression. A la ley de Dios. Of the law of God. Pecado. Sin. Es una transgresión. Is a transgression. A la ley de Dios. Of the law of God. Cuando usted transgrede la ley de Dios, when you transgress the law of God, usted está en pecado. You are in sin. Usted está en pecado. You are in sin. Santo. Ya no voy a terminar de decirle toda la revelación. I can't even give you all revelation. Pero le dije que no le quería dar mucha porque ni leche nos han dado. But I won't give you a lot because we didn't give you milk first. Pero yo creo que con eso, but I know with that, entendemos el concepto del pecado original. We understand the original sin. So que jamás le vuelvan a decir, ay, por eso tenemos la manzanilla aquí. Santo. O un plátano, ¿verdad? Pero qué bueno. El pecado original, the original sin, se encuentra arraigado, finds stuck, en el corazón del muchacho, in the heart of the man. ¿Por qué? Why? Porque dijimos que el pecado original
Because there is no sin. Recayó sobre la tierra. Fell on earth. Fuimos formados de la tierra. We were formed from earth. Por eso decimos que el pecado original se quita cuando nosotros vemos a Cristo Jesús. Aleluya. A la presencia del Señor Jesucristo, el pecado se va. When the presence of God, the sin somos goes nuevas criaturas. We are new creatures. Nacemos espiritualmente a la presencia de Dios. We were born new in the presence of God. Y Dios nos empieza a cuidar. And God starts to take care of us. Pero dice, se encuentra ligado al corazón del muchacho. But it finds a stuck in the heart. No dice del hombre. No dice del niño. Not a man. Dice del muchacho. Not a child. ¿Por qué? It says you. Why? Porque las personas, todos hombres y mujeres, de los 5 a los 15, a los 10, mi mamá y mi papá son los mejores del mundo. My father's mami, best papi, woman. Yo nunca me voy a casar contigo cuando esté grande. Mother, father, I'm never gonna get married. Somos super sabios. They're super. Los papás son los superhéroes. They're the superheroes. Se caían y se aventaba el papá y lo libraba y el niño, ay papi, te amo. The father would pick him up and they would be a superhero. De los 10 a los 15. 10 to 15. Ay, mi papá es bien malo. Mi papá no me deja ir al baile. Mi papá no me deja hablar con mis amigos. My dad's so amazing, let me go anywhere. De los 15 a los 20. Of 15 to 20. Entra la rebeldía total. Rebellion enters. Total. Totally. El mundo los atrae, el mundo los jala, el mundo los quiere hacer de ellos. He takes them and does what he wants to do. And the dad's bringing it back. And the youth all over the world. Come back. Give me the staff. Anything go wrong? You had so much reason. El diablo ha trabajado tanto. The devil has worked so que much. Mira dónde hemos llegado. Look at where how we are. Mira cómo está el mundo. Look how the world is. Mira cómo están los hogares. Look how the places are. Mira cómo está la iglesia. Look how the churches. Hace falta una vara de fuego. We need a staff of fire. Hace falta un callado que traiga las ovejas que están apartadas. We need a book to be able to bring back the sheep. Hace falta un pastor. We need a pastor. Que sane a las ovejas que están paridas. That heals the sheep that are lost. Que sane a las ovejas que están perniquebradas. That heals the one que sane a las ovejas que están trasquiladas. That heals the ones that are. Yo te quiero invitar hoy. And I want to invite you to. A que reflexionemos. That we reflect. A que si el pecado está ligado en el corazón del muchacho. That the sin is in the heart of the youth. Espiritualmente. Spiritually. Cuando llegamos al Señor, when we come to the Lord, somos niños. We are children. ¿Cierto? Truthfully. Y en el libro de los Corintios, capítulo 2 y 3, primera de Corintios, 2 or 3, nos describe las tres facetas del hombre espiritual. Says the following of the spiritual man. Natural. Natural. Carnal. Flesh. El joven espiritual. Y espiritual. Espiritual. And the spiritual. Llegamos y somos naturales y convertimos a carnales. We are from natural. Ya sabemos del Señor, pero estamos tan nuevos que no sabemos discernir entre lo que es pecado y lo que no, y seguimos pecando, somos carnales. Well, we don't know to discern the difference in sin. Porque nos dejamos llevar por las concupiscencias de la carne. Because we go through the fleshly ways of sin. Somos jóvenes. We are youth. Y en la juventud está la rebeldía. And youth is rebellion. Pon atención, hermano y hermana. Afírmate en el Señor. Affirm yourself in the Lord. Porque aquí ya nadie nos va a dar la mano ni nos va a jalar la oreja. Because nowadays no one's going to plead fear. Aquí depende de ti lo que tú quieras hacer. Now it depends on you. What you want. Lo que sí te digo es que las consecuencias las pagas porque las pagas. This is going to pay for this. Dios perdona el pecado. God forgives sin. Dios perdona todos los pecados del mundo. God forgives all the sins. El único pecado que Dios no perdona. The one doesn't forgive. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. It's blasphemy against the Holy Spirit. Pero las consecuencias las pagas tú. But the Holy Spirit, I mean, las consecuencias las paga el que peca. The consequences you pay for. Las consecuencias las paga el que peca. The sinner pays consequences. Las pagó David. David paid for. Se metió con pecado de adulterio. He went into adultery. El hijo que tuvo murió. The children that he had. Pero no era todo. But that was su propio hijo se metió con su propia hija. His y ahí no terminó. Por un pecado. For one sin. Por un pecado. One sin. El hijo le quitó el reino. The son took away his kingdom. No terminó ahí. El hijo lo persiguió. The son persecuted. Hasta que buscó la presencia de Dios. Until he found the presence of God. Hasta que reconoció la autoridad que Dios había puesto. Until he found the authority that God entonces dijo, Dios mío.
Then God said, quítame todo. Take away everything. Pero no me quites tu Santo Espíritu. But don't take away your presence. Y Dios lo restituyó. And God restituyó. Y Dios lo restituyó. And God restituyó. Dije, y Dios lo restituyó. And God restituyó. Llevaste un corazón arrepentido. Because with a un corazón heart. Que diga, sé lo que hice. I know what I did. Sé lo que hice. I know what I did. Sé lo que viene. I know what comes. Pero recurro a ti, Señor. But I go to you. Pero recurro a ti, Señor. But I go to you. Te quiero invitar hoy a que you. Reconozcas lo que has hecho. You connect. Yo te quiero invitar hoy a que nos quitemos esa juventud espiritual. That we take the spiritual y empecemos a madurar. And we start to mature. Y empecemos a madurar. And we start to mature. A que nos dejemos de no congregar. That we not allow y empecemos a firmarnos. A que dejemos de ser estériles y empecemos a dar fruto, a que empecemos a dar alabanza, a que empecemos a honrar a Dios, a que nos empecemos a firmar, a que empecemos a decirle a Dios, yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida del hombre. Ponte de pie, aleluya. Te doy la honra, Señor, y te doy la gloria. I give you the honor and the glory. Te doy la honra y te doy la gloria. I give you the honor and the glory. Aleluya, Señor. Glory to God. Aleluya, Señor. Glory to God. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezekiel 36, 26. Dice la palabra. Says the following. Os daré un corazón nuevo. I give you a new heart. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. A new spirit in you. Quitaré de ustedes el corazón de piedra. I'll take away the hard heart. Y les daré un corazón de carne. And a heart of flesh. Y pondré dentro de ustedes. And I shall put in you. Mi espíritu. My spirit. Y haré que anden en mis estatutos. I'll put you in my statutes. Y que guarden mis preceptos. And keep my precepts. Te alabamos, Señor. We worship you. Te alabamos, Señor. We worship you. ¿Por qué no cierras tus ojos? Close your eyes. Cuando pedimos que cierres tus ojos. When we ask you to close your eyes. Es para que no tengas distracciones. So you don't have distractions. Es para que no tengas distracciones. So you don't have distractions. Es para que el que está a tu lado. So that the person that's next to you. No vea lo que haces. Don't see what you do. Que tal vez se esté viendo. Because maybe they're looking. Pero si tú tienes tus ojos cerrados. Or if you have your eyes closed. Es como si te estuviera viendo. It's like if you wasn't even watching. Cierra tus ojos. Close your eyes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y dile. And tell. Señor. Lord. Enséñame más de ti. Show me you. Enséñame más de ti. Show me more about you. Déjame ser más como tú. Let me be more like you. Déjame ser más como tú. Let me be more like you. Señor. Lord. Manifiéstate en mi vida. Manifest yourself in my life. Manifiéstate en mi vida, Señor. Manifest yourself in my life. Que ese pecado original que llegó, that original sin that came, que ese pecado original que reina sobre este mundo, that sin that reigns over this earth, no tenga efecto en mí. Has no effect on me. Yo te quiero invitar. I want to invite you. A que hagas una petición a Dios hoy. A petition to God here today. Una petición. A petition. Que tal vez hace mucho tiempo no hacemos. A long time we have not done. Y que le digas. And then you tell him, así como dijo el versículo de Ezequiel 36:26. Just like Ezekiel 36:26. Señor, Lord, yo quiero ese corazón de carne. I want that heart of heart. Yo quiero ese corazón sensible. I want that sensible. Quiero dejar esta insensibilidad, Señor. I want the sensibility, Lord, que me hace dudar. That makes me laugh. Que me hace criticar. That makes me criticize. Que me hace rechazar. That makes me neglect. Que me hace dejar de congregar. That allows me not to congregate. Yo quiero creer en ti. I want to believe in you. Enséñame a ser más como tú. Teach me to be more like you. Señor Jesús. Lord Jesus. Enséñame a ser más como tú. Teach me more like you. Porque ser como tú. Because to be like you. Es tener tu carácter, Señor. Is to know your character. Es tener tu carácter, Señor. To have your character. Es tener el carácter divino. Is to have the divine character. Y yo quiero ser como tú, Señor. And I want to be more like you. Señor, moldéame. Lord, mold me. Moldéame, Señor. Mold me. Ya no quiero ser ese polvo de la tierra, Señor. I want to be that ball of dirt. Que fue formado fuera del jardín del Edén, fuera del lugar santo. Was formed out of the holy place. Quiero ser, Señor. I want to be, Lord. Una criatura nueva. A new creature. ¿Por qué no le dices al Señor? Why don't you tell the Lord? Jesús, Jesus, tú haz mi carácter, make my character más como el tuyo, more like yours.